Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos iniciando otro programa aquí, Entretenemos de la Historia, y pues ya se cumple un año más de este pues trágico momento en la historia de nuestro país, pero que ya hace un año justamente hicimos un programa hablando sobre este tema. Pero hoy Mario nos acompaña y vamos a hablar también de ese tema, pero desde otro punto de vista. ¿Cómo estás, Mario? Pues muy bien, buenas tardes. Y pues sí, efectivamente estamos con un tema espinoso, difícil, sobre todo para la historia del reciente del país, que es lo que se conmemoró el día 2 de octubre, que es pues uno de los episodios más tristes de la historia contemporánea de México, ¿no? Y bueno, como decías, hace un año hablamos un poco sobre este tema, de manera así general, pero hoy vamos a enfocarnos a algunos aspectos más, más emblemáticos, que fueron las marchas, ¿no? Que en aquel entonces era algo súper novedoso, no es como el día de hoy que prácticamente todos los días tenemos marchas en la Ciudad de México. Pareciera que de repente estamos sitiados aquí. Exactamente, pero en 1968 pues no era así. De hecho, para poder realizar una marcha en la ciudad había que solicitar un permiso al gobierno del DF, que en aquel entonces era el Departamento del Distrito Federal, y si ellos no lo autorizaban, pues era una marcha ilegal, y entonces entraba la policía y la dispersaba, ¿no? Entonces, durante el movimiento estudiantil, sabemos que lo del 2 de octubre es básicamente el punto final, un trágico final que tiene este movimiento, pero tiene su previo, ¿no? Que es las causas por las cuales estos muchachos salen a protestar a las calles, lo cual pues era totalmente novedoso, ¿no? Y hay unas marchas bastante emblemáticas durante este movimiento estudiantil, que por ejemplo la primerita, que es con la que inicia este movimiento, que es la del 26 de julio de 1968, que la conocen como la Marcha Juvenil, que es unos días después de que grupos de la policía habían entrado a la vocacional de la Ciudadela para arrestar a algunos estudiantes, que fue el origen del conflicto, una pelea entre estudiantes de la vocacional de la Ciudadela con una preparatoria particular, la Isaac Ocho Terena. Se da una pelea entre ellos, llega la policía a tratar de dispersarlos, los muchachos se meten a su escuela, entra la policía por ellos y detienen a gente que no tenía nada que ver con el asunto. Entonces salen a protestar unos días después estudiantes del Politécnico, y por azares del destino se encuentran con una marcha que había sido autorizada por el gobierno del Distrito Federal, que estaban conmemorando algo totalmente distinto, que eran los 15 años del inicio de la Revolución Cubana. Se ponen de acuerdo, se unen las dos marchas, y lo impensable, ¿no? Que una marcha llegara al Zócalo, ¿no? Entonces pretenden llegar al Zócalo, obviamente la policía ya los estaba esperando en las inmediaciones de la calle de Madero, esa calle que hoy es peatonal, y en las calles de Tacuba y aledañas, y se arma obviamente una trifulca entre estudiantes y la policía, y varios heridos, detenidos. Entonces, por primera vez en la Ciudad de México se daba una marcha que pretendía llegar al Zócalo, que era de manera independiente, que no era controlada ni autorizada por el gobierno. Entonces, pues ya eso era una novedad, ¿no? Que estos estudiantes salían a protestar pidiendo que liberaran a sus compañeros, ¿no? Que habían sido detenidos en días previos. Y otro dato curioso, importante, Mario, estamos hablando de un grupo muy nutrido de jóvenes. Exactamente. Estaba la participación activa ya de los jóvenes, que por muchas circunstancias habían sido como siempre relegados, criticados, quizás no justificados, pero ya tenían una consigna común. Sí, exacto. De hecho, es un choque generacional, ¿no? Estos muchachos de los 60s, que ya vivían una vida totalmente distinta a la de sus padres, pedían más libertades, sobre todo en México, mayor libertad de expresión, porque no había espacios para los jóvenes, ¿no? Entonces, habían sido educados de manera muy conservadora, tradicionalista, entonces ya chocaban con esas ideas, que no nada más eran en México, no eran unas ideas que se estaban dando en diversas partes del mundo, y obviamente en esos choques, pues la mayoría de ellos fueron violentos, ¿no? Y México pues no fue la excepción. Entonces, estas consignas que ya y que empiezan a integrar a jóvenes, porque estamos hablando de jóvenes de nivel medio superior, que eran preparatorias, vocacionales, y obviamente alumnos de nivel superior, ya de las carreras, de las facultades, de las distintas universidades de la Ciudad de México. Así es.
pero también como ya es costumbre traes imágenes, ¿no, María? Exactamente, por ejemplo, hay otra marcha muy reconocida que es la, se le conoce como la Marcha del Rector. Ajá. Esta marcha se da porque el ejército había entrado a la preparatoria número uno con un bazucazo y el rector al día siguiente va a encabezar una marcha, cosa que también era inédito nunca, y de hecho creo que después de eso tampoco se ha dado que un rector de la universidad encabece una marcha de protesta en contra de una acción del gobierno. Okay. Exactamente, y bueno, por ahí tenemos un video precisamente de esta marcha. Ajá. Y el discurso que da precisamente el rector. Ah, perfecto. En protesta por haber entrado a uno de los edificios de la universidad. Vamos a escucharlo entonces.
ya no puedo agregar nuestro. ¡Viva nuestra universidad! ¡Viva el Politécnico! ¡Viva las instituciones hermanas! Pero por encima de todo, ¡viva México! Y fíjate que algo que me gustaría resaltar es esta unidad, esta invitación a la fraternidad entre ya grandes enemigos que era el poli y la universidad, ¿no? Sí, es en esa época y en el ámbito deportivo, ¿no? Ajá, exactamente, había una rivalidad y de hecho actualmente existe, pero en esta causa precisamente que buscaban causas más democráticas, se unen, de hecho como lo escuchamos ahí, el propio rector invita a los estudiantes del Politécnico y Universidades Hermanas que estaban aquí en el Distrito Federal para que se unan precisamente a esta marcha y solicitarle al gobierno que ya no reprimiera violentamente, que había otras vías más democráticas para resolver el conflicto y ese era un aviso de que estaban inconformes de lo que había hecho el gobierno, ¿no? Y sobre todo lo que tú mencionabas, ¿no? Una manera muy ecuánime, muy estable y participando activamente con su comunidad. Eso, sí, exactamente. Pocas veces visto, ¿no? Sí, pocas veces se ve a la comunidad universitaria estar apoyando a su rector. Tan es así que el día de hoy en la plaza principal de rectoría en Ciudad Universitaria está un monumento precisamente a este rector, que es Javier Barro Sierra, en reconocimiento precisamente a su actuación durante el conflicto estudiantil, ¿no? Que estuvo apoyando a los estudiantes y a su vez los estudiantes se sentían pues orgullosos de su rector que los había apoyado en el conflicto. Okay. Y bueno, siguieron las marchas, obviamente sabemos que el gobierno siguió utilizando los medios violentos para acabar esto, porque hay que tomar en cuenta que la época los gobiernos pues, así actuaban, pero además tenía muy cerca la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿no? Esto se da entre los meses de septiembre, agosto-septiembre, entonces ya el gobierno estaba bastante nervioso porque ya estaba encima la inauguración, había prensa extranjera mandando reportes que en México había estos conflictos con los estudiantes y además que había unas marchas multitudinarias, ¿no? Y otra de las más famosas es la famosa marcha al Zócalo, que era la primera marcha independiente que llegaba al Zócalo, y de ahí pues, hay varias anécdotas, que una de ellas que estudiantes de medicina habían llegado a la catedral que está ahí en el Zócalo, la catedral metropolitana, le solicitan ahí al encargado de la catedral que les permita subir al campanario y en señal de victoria tocar las campanas y lo hacen, por ahí hay una foto muy famosa que la podemos ver en internet, se quedan ahí, dicen que fue tan grande que los primeros contingentes que salieron del Museo Nacional de Antropología llegaron al Zócalo, la ruta era toda Avenida Reforma, llegar a Avenida Juárez, y decían que ya el Zócalo estaba lleno y seguían saliendo contingentes de Chapultepec, ¿no? Entonces fue una marcha enorme, ya el gobierno más o menos ya sabía que pretendían quedarse ahí, de hecho había por ahí algunos infiltrados y ya el gobierno estaba preparado, ya en la noche madrugada salen tanquetas a dispersar a estos muchachos, ¿no? Y utilizaron el pretexto al otro día para hacer una ceremonia de desagravio diciendo que los estudiantes habían subido una bandera rojinegra en el asta bandera que está ahí en el Zócalo, entonces era tratar de culpar a los estudiantes, ¿no? Que ellos eran los violentos, que insultaban a los símbolos patrios, entonces organizan un mitin ahí en el Zócalo con trabajadores del gobierno del DF, pero se le sale un poco de control al gobierno, los trabajadores empiezan a gritar consignas a favor de los estudiantes y a final de cuentas el ejército entra con tanquetas y igual los desaloja, ¿no? Muy significativa esta marcha porque pues era la primera que llegaba al Zócalo capitalino, ¿no? Hoy a lo mejor se nos hace un poco más común, ¿no? Que las marchas puedan llegar a ese lugar, pero en ese entonces era algo impensable, ¿no? Y bueno, por ahí hay algunas otras marchas, una de las más reconocidas y además algo así como fuera de lo común, que fue una marcha silenciosa, ¿no? De hecho así se le conoce la marcha del silencio, esta se da el 13 de septiembre del 68, precisamente los estudiantes
tenían encima la presión, aparte del gobierno, de los medios de comunicación estaban vigilados muy de cerca por la por el gobierno. Entonces las notas que salían al aire o publicadas en los periódicos, pues pasaban a, primero pasaban una revisión en el gobierno y se publicaban. Entonces las notas eran más favorables al gobierno y tratando de hacer quedar mal al movimiento estudiantil. Entonces, en protesta, los estudiantes organizan una marcha, igual que iba a partir de Chapultepec hacia el Zócalo, para demostrarle al gobierno que ellos no eran los violentos, ¿no? Que iban a utilizar el silencio para ejemplificar precisamente esa parte que el, la parte del discurso o la verborrea, como le decían ellos, era por parte del gobierno, ¿no? Que ellos lo único que pedían era mayores libertades y justicia, ¿no? Y bueno, podemos ver algunas imágenes precisamente de esa marcha. También tenemos un video. Exactamente, y ahorita lo podemos ver algunas imágenes y vamos comentando sobre, sobre la marcha. Perfecto, vamos a ver este video. Bueno, estos son fragmentos de algunos documentales que se hicieron. Básicamente son imágenes que graba el Centro de Estudios Universitarios de Cine, el CUEC, precisamente de esas marchas, ¿no? Vemos que eran en su mayoría jóvenes, pero también va a haber participación del pueblo en general, ¿no? Trabajadores, madres de familia, estudiantes de diversas escuelas que participaban activamente en estas marchas, unos apoyando y otros participando directamente en las marchas, como vemos ahí. Vemos ahí a los distintos contingentes, ahí vemos unos de motociclistas, o sea, los vehículos eran de los estudiantes, de los padres de los estudiantes que les facilitaban para sus movilizaciones, ¿no? Y la mayoría de estas marchas se hacían en un tono de alegría, ¿no? O sea, era gritar consignas en contra del gobierno en protesta, pero también era una victoria, ¿no? Salir a las calles en demostrar que peleaban por algo justo, ¿no? Ahí los vemos los contingentes, ese por ejemplo es de medicina, inconfundibles. Ahí podemos ver cómo salen tapándose la boca con cinta para que no hablaran. Dicen los que estuvieron en esa marcha que era impresionante ver tanta gente que no hablara y que lo único que se escuchaba era las pisadas de que iban dando en la calle, ¿no? Pacífica, esas son una de las imágenes emblemáticas, un muchacho haciendo la B de la Victoria, ya es Avenida Juárez, ya es, van rumbo al Zócalo capitalino, y bueno, es a veces hasta se enchina la piel, ¿no? Nada más de ver esas imágenes. Ahí vemos al pueblo aplaudiéndoles a los estudiantes, porque pues, estaban conscientes que no estaban peleando algo más que lo justo, que era la libertad de sus compañeros, y que se investigara quién había sido los culpables de ordenar esas detenciones, ¿no? De los muchachos. Y bueno, ahí vemos además utilizando los símbolos patrios, ¿no? Y no de manera ofensiva, ¿no? Como parte del orgullo de salir a la protesta, utilizando los propios símbolos que el gobierno decía que ellos habían ofendido. Y podemos ver que la Ciudad de México pues, ha cambiado bastante, ¿no? También. Claro, y qué bueno que tengamos este acervo para poder entender un poquito, sobre todo los chicos que tienen oportunidad de poder contrastar esta ciudad, cómo ha cambiado, evolucionado, mutado, como le quieres llamar. Exacto. Y bueno, a partir no solamente de sus ideales, a partir del pensamiento, de las tradiciones, de la cultura, de muchos, muchos factores, ¿no? Pero es importante que tengamos estos pequeños documentales, que nos podamos tener una mirada a ese pasado, como bien dijiste, difícil, espinoso, pero que pues es parte de nuestra historia. Ajá, es parte de nuestra historia, pero además parte fundamental para lo que muchos años después, casi unos 10, 15 años después, fue el inicio de la apertura democrática en México, ¿no? Si bien en su momento esta represión que se le da a los estudiantes se ocultó durante muchos años, ya en la década de los 80s que empieza a haber una apertura democrática, se retoma precisamente esta lucha que habían hecho estos estudiantes, y muchos de ellos ya ocupaban cargos dentro del propio gobierno,
para impulsar precisamente esa apertura, ¿no? Por ejemplo, la creación de el IFE, que es el que califica las elecciones, la apertura de la llegada de más partidos políticos, porque en aquel entonces, en el 68, había partidos políticos prohibidos, ¿no? Como el Partido Comunista, que formaba parte de estos contingentes de protesta y que habían sido los primeros en ser detenidos, ¿no? Porque el gobierno achacaba que todo eso era organizado por los comunistas, ¿no? Había una fiebre ahí en contra del comunismo o socialismo, entonces todo lo que oliera a eso, pues había que perseguirlo, ¿no? Claro. Entonces, básicamente el gobierno decía que había muchos comunistas dentro de las organizaciones estudiantiles y que en gran medida se reprimió precisamente por eso, ¿no? Y bueno, los estudiantes pues peleaban otras cosas, ¿no? Distintas. Claro. Bueno, Mario, pues este es muy importante y te agradecemos por traer estos materiales que por supuesto pues son solamente de carácter informativo, no comercial. Así es. Y también es importante que se habla de un 2 de octubre que no se olvida, pero no, te invitamos a que por lo menos lo conozcas, cuáles son sus bases, sus fundamentos, qué pasó, y no solamente sea una fecha más que conmemorar. ¿Algo más que quisieras comentar, Mario? Pues nada más, que estos materiales los pueden consultar, estos documentales del 2 de octubre y todo el movimiento estudiantil. Si uno se sumerge en YouTube puede encontrar cosas mucho muy interesantes y ojalá que sea el principio para que les entre esa curiosidad de investigar más, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la historia reciente del país y cómo hemos cambiado en cuestión de algunas décadas, ¿no? Bueno, pero no los podemos dejar, vamos a contribuir para ese interés a la investigación. ¿Qué te parece, Mario, si les dejamos vamos a los chicos tarea. Que nos digan cuál era el nombre del rector de la universidad del que escuchamos este mensaje, ¿no? Ajá, exacto. El nombre del rector del discurso que vimos hace unos minutos. Esa es muy buena tarea. Y la otra sería que nos hablen de en qué consistió de lo que se denominó la marcha del silencio. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Entonces ya está la tarea lista para que puedan investigar y preguntarle también a sus maestros y platicar juntos este tema. Y por supuesto invitarlos a ver, por así decirlo, la primera parte que hicimos ya hace, que también está en el canal de YouTube, referente a este 2 de octubre. Bueno, pues agradecemos por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación y Seguridad Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, en compañía de Mario Ríos. Muchas gracias y hasta pronto.